Noticia que habla que la Fiscalía retira el acuerdo al novio de Ayuso tras recibir órdenes de Sánchez. Ahí tenemos la noticia. Bueno, lo de recibir órdenes de Sánchez supongo que es algo supuesto, más que probable. ¿De quién depende la Fiscalía? No, bueno, pues, no sabemos de quién depende la Fiscalía, vamos, eso hace mucho tiempo que lo sabemos, lo sabemos con la ley de amnistía y lo sabemos con muchas otras cosas. Sabemos de quién depende el Tribunal Constitucional y eso es lo que digo que es terrible, o sea, es un país absolutamente que produce una tristeza terrible, ¿no? Y contra la que habrá que reaccionar porque esto es un uso absolutamente indebido de los poderes del Estado por el gobierno, sea el señor Sánchez, sea la señora Montero, sea quien sea. Es decir, eso no puede ser, eso. Y encima tenemos a un poder judicial bastante disminuido, capidisminuido, con unos problemas terribles y que tampoco reacciona mucho, aparte del control del Tribunal Constitucional, con lo cual el panorama es, ya digo, absolutamente deprimente. En este caso, lógicamente, en el caso del que hemos hablado, que había un acuerdo con el abogado del novio de la señora Ayuso, está demostrado porque estaban los WhatsApp o los correos electrónicos. Si este acuerdo ya habían llegado a un acuerdo, la Fiscalía puede echarse para atrás dentro del procedimiento cuando son ellos los que ofrecen el acuerdo. Había que ver qué grado estaba. Sí, se puede echar atrás en el sentido de que el acuerdo entre la Fiscalía y la parte lo tiene que ratificarse judicialmente. Y que, por lo tanto, hasta que no esté ratificado judicialmente, no existe acuerdo. Se puede producir, a lo mejor, un acuerdo que judicialmente o que por parte de Hacienda se entiende que no es posible y que no se ratifica. El echarse atrás sí que se puede. Lo que pasa es que claro, no es normal, y lo que tampoco es normal es filtrar el acuerdo y los correos del abogado. Eso también es un delito. Señor Garzón, recordemos que se le imputó y se le condenó por haber permitido escuchas a reuniones de abogados con clientes. Que evidentemente eso es tremendo, es decir, volvemos a lo mismo. Es decir, ¿en qué país estamos de que ya no es que retire el acuerdo la Fiscalía, sino que se filtra que había un acuerdo y se filtra cuál era el acuerdo y cuáles eran los correos de un abogado en nombre de su cliente con la Fiscalía? Pues vaya seguridad jurídica, vamos, cualquiera se fía ahora de presentar un escrito a la Fiscalía o de siquiera hablar con el fiscal para comentar el partido de ayer del Atleti. Es realmente insisto, yo es que estoy últimamente, estoy muy pesimista, yo estoy muy deprimido y no sé, tengo esperanzas en que ahora con esto de las elecciones catalanas y luego las vascas, que se le complique al señor Sánchez la historia tanto como para que aquí pase algo y vayamos a elecciones y esto cambie. Pero vamos, este señor también se cogió con su entonces amigo un cochecito y se recorrió España y volvió a ser secretario general del PSOE. O sea que este señor sale de cosas francamente complicadas. Pero por eso estoy deprimido, perdónenme. Bueno, no se deprima usted, don Fernando, porque seguramente que en breve habrá buenas noticias.